Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, buenas tardes. Agradecerle a la gente de Compacto NEA y de todos los noticieros de acá de la ciudad por visitarnos en este importante evento que se hace una vez al año. Este es el 30º. La verdad que los que crearon este torneo en el club jamás hubieran pensado de que esto hubiera tomado tal magnitud. Y bueno, nosotros muy contentos de recibir hoy a 27 delegaciones de todo el interior del Chaco, del Gran Resistencia, capital e interior de Corrientes y capital e interior de Formosa y norte de Santa Fe. La verdad que muy contento, en esas 27 delegaciones nos visitan entre 800 y 850 chicos, más todos los papás y entrenadores que acompañan. Y bueno, estamos viviendo un torneo a pleno durante todo el día. Empezamos a las 10 de la mañana y se va a jugar hasta las 4 de la tarde. Después todos van a recibir premios porque en un encuentro como este no hay ganadores, o sea que no hay vencedores ni vencidos. La edad de este torneo es de chicos desde los 6 años hasta los 13 años, todos divididos en categorías y en canchas reducidas en las medidas y en la altura y el balón. Justamente, ¿qué se busca con este tipo de torneos? Con esto lo que se busca es la adaptación del chico chiquito a este deporte, ¿no es cierto? Ya que está permitido en las categorías más chiquitas, que es la categoría bajito, inclusive hasta de agarrar la pelota, pasarse entre compañeros. La altura de la red es una altura mínima, se juega solo de 4 jugadores y van participando todos los que están en el equipo, van entrando y saliendo en cualquier momento del partido. Lo que se busca es una integración con los otros equipos también, porque si se quiere acá lo único que diferencia en un partido es el color de camiseta, pero nada más que para que vean que hay dos equipos en la cancha. Acá son todos por igual, todos se divierten, todos salen contentos y bueno, el club muy contento y muy satisfecho por una vez más cumplir con las expectativas de la gente que nos visita.